vamos a hacer las galletas favoritas de mi mamá, snickerdoodles. Vas a necesitar estos ingredientes. Una taza de mantequilla. Una taza de azúcar. Dos huevos. Una cucharadita de vainilla. Tres tazas de harina sin preparar. Una cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto de cucharadita de sal. Dos cucharaditas de canela en polvo y tres cucharadas de azúcar. No vas a mezclar todo esto juntos, tiene un orden. Entonces trata de seguir bien el orden, pero es bien fácil. Vamos a comenzar con la mantequilla y lo vamos a poner en un recipiente aparte. Vamos a echar el azúcar. Y de ahí lo vamos a batir muy bien. ¿Cómo se prende? Ahí. Una vez que eso ya esté bien mezclado, en otro recipiente ponemos... Bueno. En otro recipiente ponemos los ingredientes secos, que sería la harina, el polvo de hornear, y la sal. Lo mezclamos bien. Y una vez que esté bien mezclado, lentamente vamos a meterlo en este recipiente con el azúcar, la mantequilla, los huevos y todo eso. Entonces, echas poquito a poquito, no todo de frente. Y una vez que ya lo has mezclado todo, ahí está, facilísimo. Lo que vas a hacer es agarrar tu sartén para poner al horno y ahí viene lo que es el azúcar con la canela y vas a agarrar un pedacito y lo vas a hacer como que una bolita del tamaño que desees y lo mezclas con el azúcar. Lo pones, lo aplastas un poquito. Voy a lavarme las manos. Ya está. Lo ponemos en el horno. De hecho, el horno estaba ya precalentado a 190 grados y tienes que estar adentro por 12 minutos. Y estas son el resultado de los snickerdoodles, las galletas favoritas de mi mamá. Ahora van a probar la galleta. Come, come, come. No. Se extiende hasta el cielo, donde todo.
Bienvenidas a mi casa. Estoy muy emocionada que están conmigo esta noche en mi casa. Cambio de vida, cuando celebramos Navidad, tenemos el frase Navidad en familia. Y yo quería invitarles a mi casa para que puedan ver un poquito de cómo celebramos Navidad con mi familia. La verdad, nosotros tratamos, no soy experta, pero tratamos de hacer una Navidad que puedan recordar mis hijos por la vida, que sea muy memorable. Y mis hijos son grandes, pero sí tengo 7 nietos. Y yo siempre he querido hacer por mis propios hijos, hasta siendo grandes, pero también por mis nietos, para que tengan un recuerdo para la vida. Tiempos memorables, tiempos mágica. Y yo a veces hablo de eso con ustedes. He hablado de años pasados, pero yo quería revisitar este tema porque yo siento que es muy importante. ¿Y por qué? Porque siento que es una ancla por mi familia. Yo siento que si hay una distancia de físicamente o de emocional, yo quiero que este sea un tiempo donde mis hijos, mis nietos pueden recordar y se despierta algo con los olores, la comida, decoraciones, con el ambiente. Y yo quiero que siempre este sea como una cosa que despierta algo en ellos para regresar. Y yo amo que están aquí conmigo esta noche para ver un poquito de qué hacemos. Como yo dije, no somos expertos de hacer nada, de decorar o que sea, pero tengo algunas cosas que son costumbres o tradiciones que hacemos que mis nietos, mis hijos no reclaman, pero están esperando que hacemos esto siempre. Y ese aplica también a, por ejemplo, crear recuerdos a chicas si son solteras o si han tenido mal recuerdos de su Navidad. Yo y Pastor Robert hemos crecido en hogares muy disfuncionales y mis recuerdos de Navidad no fueron muy buenas. Entonces, cuando hemos casado, hemos deseado y hablado de cómo podríamos hacer una Navidad especial. Y aunque no tuvimos nada de dinero en el principio, nosotros hemos hecho todo posible para hacer cosas para que puedan recordar mis hijos y ahora mis nietos y mis hijos. Uno de los recuerdos más importantes por nuestra familia ha sido años y años de coleccionar osos. Es increíble porque el nombre Barriger suena como un oso en inglés, bear. Entonces, cuando mi esposo era joven, ese fue el nombre que todos sus amigos han dado a él, un bear, o oso. Entonces, hemos comenzado a coleccionar osos por todos los años casados. Casi, creo que somos 46 años casados. Y todo mi árbol está lleno de osos, más algunas otras cosas, pero más con esos osos de años de estar juntos. Ahora, ¿qué estoy hablando? Como han visto mi hija, ella estaba haciendo galletas, ¿no? Has visto que se llama Snickerdoodles. ¿Y por qué eso es importante para mí? Es ese tipo de galletas. Es una de las únicas cosas que yo recuerdo de mi mamá. Mi mamá siempre hizo Snickerdoodles. Cuando yo era muy, muy pequeña, yo vivía con ella. Y yo simplemente mantenía hacer esto siempre. Y gracias, Jenna, por hacer las galletas. Y son ricos.
Ella hizo galletas que me gustan más que las mías, entonces tiene un toque muy especial. ¿Qué más? Yo siempre trato de hacer cosas, por ejemplo, cada año tomamos una foto de familia y ese ha marcado la familia desde muchos años atrás y muestra la secuencia de crecimiento y es algo que siempre estamos haciendo. También miramos películas de Navidad, decoramos galletas, hay música de Navidad que siempre tengo puesto. Como veas, tenemos las botas que llenamos con cositas para los chicos y hay un momento especial durante el día de Navidad que lo abren. También tengo coronas por toda mi casa. Me gustan las coronas porque para mí son muy simbólicos de triunfo o victoria. Y me gusta la palabra corona porque que en la Biblia habla de que Él nos corona. Y para mí suena como Él rodea a nosotros. Y por eso lo tengo. Y son verdes y eso es un muy simbólico también, que son verdes. Y también yo trato de añadir un poquito por mi casa, una Navidad en mi baño, un poquito para que toda la casa sea con algo. ¿Qué más? Nosotros, desde que mis nietos eran pequeños, nosotros buscamos pijamas que son parecidos y ellos han disfrutado mucho de sus pijamas iguales que usen por Navidad. También hacen un show. Me encantan los diferentes shows que ellos hacen. Son muy importante a mí, más que a ellos. Ellos no entienden ahora de qué estoy creando. Yo estoy creando algo que no solamente Navidad es acerca de abrir regalos o que sea, pero que es un momento donde estamos trabajando juntos para hacer algo para compartir. También comida, de hecho la comida es muy importante. Yo tengo la lista de pedidos que tienen mis nietos, perdón, quería toser. Y también durante el tiempo que estamos sentados en la mesa, estábamos haciendo una nueva costumbre y es tener preguntas que puede provocar escuchar de cada uno de ellos. Entonces tomen un turno de escuchar qué dice la pregunta y ellos contestan. Y ha sido muy lindo porque he descubierto bastante cosas de mis nietos a través de esas preguntas y sus respuestas. También leemos la historia de Navidad, de hecho. También yo hago pan de zapallo. Y eso es algo que me gusta regalar a gente. Y yo hago una cantidad inmensa. A veces me siento como soy una bruja mezclando todo porque es tan grande, pero la verdad es algo que mi familia le gusta y yo sé que mis amigos. Yo veo a Luis parado allá y él siempre está, ¿mi pan de zapallo? También abrimos regalos, definitivamente, pero hacemos en una forma que cada uno lo hace y estamos mirando. No es que damos los regalos y todo el mundo se abre. No, queremos hacerlo lento y que a propósito para que puedan apreciar un poquito más y que la persona que regaló puede explicar un poquito también. También, ¿qué más? Hacemos un brunch que me gusta. Y eso es con panetón francesa, que sabemos de esa receta que Pastor siempre está haciendo. Y la verdad es algo que ha convertido muy bien en nuestra familia, como
un recuerdo. La Biblia tiene bastante énfasis en fiestas para recordar. Voy a nombrar algunos. Dice fiesta de tabernáculo, fiesta de Pascua, fiesta de pan de sin levadura, fiesta de primicia, Pentecostés, trompetas, día de expiación. Y Navidad es una celebración del cumpleaños de Jesús. Entonces, todas esas fiestas que han celebrado en el Antiguo Testamento es Jesús acumulado todo. Es lo que celebramos en su día de nacimiento. Y yo sé que ustedes toman bastante esfuerzo de crear momentos para sus hijos cuando celebran cumpleaños, compran globos, una torta, un regalo, comida y traen gente para que puedan celebrar todos juntos. Y yo creo que es lo mismo con el cumpleaños de Jesús. Y me encanta que es en familia, que es en familia. Y a mí me gusta también la idea de que todo el mundo realmente, prácticamente todo el mundo, están preparando por este día. Y a mí me encanta esto. Y yo quería decir Feliz Navidad a ustedes en su hogar, donde se encuentra, si te encuentras sola, que disfruta y haga todo lo posible. Yo no quiero que un día, cuando mis nietos y mis hijos están haciendo sus propios recuerdos en sus casas y yo quizás estoy solita, yo no quiero decir, no, yo qué flojería hacer algo. Ojalá que no tengo esta actitud. Ojalá que siempre pongo un poquito extra en este día de preparar, porque es el cumpleaños de nuestro Salvador. Y eso es que yo deseo por cada uno de ustedes un feliz Navidad. Muchas gracias, Pastora Canning, por esta increíble palabra que has compartido con nosotras. Estoy segura de que hemos salido bendecidas todas. Y qué increíble tiempo hemos tenido, ¿verdad? Con las galletitas, el tiempo de alabanzas y el especial y todo lo que hemos vivido hoy. Para terminar, tenemos unos anuncios para ti. Si aún no has comprado tu entrada para la conferencia de ellas, no sé qué estás esperando. Ya pagaron la gratis, no mentira, pero te animo a que este domingo compres tu entrada o de manera online. Están las opciones. No te quieres perder la increíble conferencia que vamos a tener y que nuestra pastora ya está preparándola con todo. Y si te preguntas cuándo será la primera reunión presencial de ellas, será el 16 de febrero. Apúntalo en tu agenda, en tu planner, tú que siempre tienes un planner. Y separa la fecha porque estamos seguras de que va a ser un tiempo especial. Y para más información sobre los grupos pequeños, que estoy segura de que ya muchas están preguntándose cuándo empiezan las clases de ellas, empiezan la matrícula a las clases, al grupo pequeño curricular, en enero. Y las clases empiezan en febrero. Y por último, te animamos a mantenerte conectada en las redes sociales de ellas, de Instagram, Facebook, incluso TikTok. Yo me acabo de enterar que tenemos TikTok. Y te animo a mantenerte conectada. Se vienen muchas más noticias, muchas más cosas. No te olvides de que tenemos un Telegram y que también puedes mantenerte informada por ese medio. Que tengas una increíble semana y nos vemos el domingo en la iglesia.